No para la lluvia en la capital, lo que ha desencadenado una preocupante racha de accidentes durante toda esta semana. Esto sumado al exceso de velocidad, sigue generando escenas como esta, donde un vehículo de color gris terminó completamente volcado sobre el carril exclusivo de Transmilenio en la avenida Caracas con calle Quinta. Yo venía de noche ya iba para la casa, a mandar a lavar. Venía ya cuando ahí el carro me montó ahí, hizo vueltas, pero venía, ese man venía rápido. Yo venía ahí cuando paré el carro atrás y entonces me mandé por este lado porque me dio miedo de pronto. Viniera otro y me diera por detrás. ¿Venía corriendo el conductor? Sí, venía rápido, mano. Sí, claro, el pavimento majo no podía andar así. Conductor y acompañante salieron ilesos, solo con contusiones leves que no requirieron traslado. Una hora más tarde, se presentaría otro accidente de tránsito que involucró esta vez un taxi y un vehículo particular. Según testigos, al parecer la imprudencia por parte del conductor de este último habría generado el choque. En este caso, dos personas resultaron lesionadas. Allí hizo presencia la policía de tránsito para verificar si el conductor que habría generado el incidente se encontraba o no en estado de embriaguez.